pecado, es esclavo del pecado. Oh, pero si conoces la verdad te va a hacer libre. Así que si el Hijo, avasalla, si el Hijo verdaderamente os libertare, seréis verdaderamente libre. Se va la idolatría, se va la hechicería, y eres librado de la potestad de Satanás y traído a la potestad de Dios. Y a su nombre, a su nombre. Entonces esta palabra me impacta, porque aquí vemos, gloria al Señor, que Cristo, inmediatamente que sale del Jordán para conquistar, para destronar al diablo, para avergonzar a los demonios, gloria al Señor, aleluya, para declarar el reino de las tinieblas, que hay esperanza para la humanidad, y esa esperanza viva usted y yo la tenemos, y se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Cristo llega donde él se crió, mira lo que pasó, cuando él llega allí le pasan el rollo. Y cuando él abre el rollo, cae en Isaías 61:1, que dice, gloria al Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Qué tremendo son las cosas de Dios, porque él no podía leer en ese rollo si no pasaba por el Jordán. Mira la secuencia de las cosas que pasó en la vida de Jesús. Ya cuando Cristo comienza a leer el rollo, él está en el poder del Espíritu, gloria al Señor, aleluya, y él comienza a decir, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón. Mira, hermanito, si usted está pidiendo unción a Dios, usted lo que le está pidiendo son responsabilidades, porque la unción no es para que tu moño haga así. La unción no es solamente para hablar dos o tres lenguas en el Espíritu. La unción no es solamente para dar dos o tres zapatazos. Cuando tú le estás pidiendo unción a Dios, tú le estás pidiendo trabajo a Dios. Oh, ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Porque que saca a la vasalla. Porque quien tiene la unción no se puede quedar quieto. Tiene que estar hablando a alguien de Cristo. Tiene que estar sanando a los enfermos. Tiene que estar a vasalla. Tiene que estar en los hospitales. Tiene que estar envuelto en los cultos de los hogares. Tiene que estar en todas, como el arroz blanco. Y a su nombre, a su nombre. Y vemos, amado, que cuando él terminó de leer esa palabra, Abasaquía, cuando él terminó de leer esa palabra, amado, gloria al Señor, dice que él cerró el rollo, gloria a Dios, y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y tú sabes lo que él le dijo: de cierto me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero también Cristo le dijo, de cierto te digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y tú sabes por qué él dijo eso, hermano, porque estas personas tenían malas intenciones en contra de Jesús. Una persona que vieron nacer, una persona que vieron levantarse de etapa de la juventud, de la adolescencia, hasta que llegaron adultos, y lo único que querían hacer era matarlo. Por eso Natanael le decía a Andrés, de Nazaret puede salir algo bueno. Dale la mano a tu hermano y dile, solamente había uno bueno. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? Entonces, debido a que Cristo fue rechazado en Nazaret, yo siento a Dios, él se fue a buscar un lugar donde lo aceptaran. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Él se metió en Capernaum, oh gloria a Dios, aleluya. Y cuando nosotros leemos esta porción de Marcos, dice que en Capernaum estaba la casa de Jesús. Dice Mateo 9:1 que Capernaum era su ciudad. So, cuando usted va al versículo 15 de este capítulo 2, dice, gloria al Señor, que cuando Cristo estaba sentado a la mesa de él, vinieron los publicanos y los pecadores. ¿Tú sabes por qué? Gloria al Señor, aleluya, porque esa gente estaba necesitado, así como usted y yo, y los que están afuera están necesitados. Oh, ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Y allí llegaron dos o tres religiosos, dos o tres, aleluya, aborrecedores de los buenos y amantes de los deleites más que de Dios, y le dijeron, mira este tu maestro como a los publicanos y pecadores. Y Cristo le dijo algo poderoso. Él le dijo, tú sabes que los sanos no necesitan el médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y a su nombre sea la gloria en esta hora. Y vemos, amado, gloria al Señor, que en Capernaum Cristo hizo muchos milagros. En Capernaum, gloria al Señor, para siempre se manifestó el poder de Dios, gloria al Señor. Y muchos pastores, gloria al Señor, aleluya, se preguntan, ¿cómo es posible que Pedro y Andrés, que Juan y Jacobo, sin haber conocido a Cristo, tan pronto él le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? ¿Cómo?